All right, so next we have Mijail Lamas from Círculo de Poesía. And I'll let Mijail tell you about Círculo de Poesía. I think, Sergio, are you going to help? Yeah? Yeah? With Sergio Eduardo Cruz. Yeah? Yeah. Oye, y vamos a hablar de Valparaíso un poco también. Oh, sí. Y vamos a leer algunos poemas traducidos al español. Así que voy a traer unos libros. Okay. Well, Mijail is going to talk in Spanish, so I will just interpret what he says, and we'll kind of get half and half into reading the poems that we wrote. So, there he is. Bueno, voy a hablar español, es Los Ángeles. Mucha gente entiende español, ¿no? I will speak in Spanish. It's Los Angeles. Everybody understands Spanish. La gente que les vende la cerveza en la tienda habla español, ¿no? The people who sells beer at your store speaks in Spanish. Okay, yo vengo del Paso, Texas. El Paso, Texas, todos hablamos español. Es un poco como Los Ángeles también. I come from El Paso, Texas, where everybody speaks Spanish like in Los Angeles. Pero la gente lleva armas, es la diferencia. The difference is people carry guns. Okay, vamos a hablar de Círculo de Poesía. Círculo de Poesía es el sitio de poesía en México que cambió las reglas del juego. Well, we come from Círculo de Poesía. Círculo de Poesía could be said to be the most important, the game-changing website of poetry or of literature in Mexican. Y por eso somos la página de internet más odiada de México. And therefore the most hated webpage in Mexican literature. Somos tan odiada que mucha gente que ha sido publicada ahí después nos odió. We are so utterly hated that many people who have been published in Círculo de Poesía hate us. Círculo de Poesía rompió el centro de la poesía en México, el centralismo de la poesía en México, que es muy centralista. The great thing about Círculo de Poesía is that Mexican poetry is centralized. Most of the things we get as Mexican poetry or as Mexican literature come from the center, or from Mexico DF, Guadalajara, and the cities that are kind of in the circle of power or in the center of power of Mexico. So what we do in Círculo de Poesía is reach out and get new expressions of poetry to flow in Mexican literature. Y lo chingón es que Sergio, cuando no digo algo, él lo completa en inglés. The chingona thing is that I say what he doesn't say correctly in Spanish. Okay, como teníamos esta revista que se hizo muy exitosa, donde mucha gente odia, pero mucha gente quiere publicar. A lot of people love us, a lot of people hate us, but everybody wants to be published there. Empezamos a publicar, a recomendar algunos libros a una editorial española con una vocación latinoamericana que estaba publicando, estaba publicando libros desde Granada. Nosotros recomendábamos libros a ellos y después se nos ocurrió traer ese editorial a México y hacer el proyecto desde México también. So we started to recommend books to an independent editorial in Spain that was really interested in publishing Latin American poetry. And then, well, we started like being really near that Spanish editorial, and then we found that we had basically the same ideas as that publishing house. Algunos libros que ellos publican en España, nosotros los publicamos en México, pero algunos otros no, algunos solamente son publicados en México. Some of the books they publish in Spain are also published by us in Mexico, but many others are only available in Mexico or come from Mexican publishing house. Okay, puedo nombrar algunos títulos. Tenemos un poeta ucraniano que se llama Ilya Kaminsky, que él vive en San Diego.
we made the first translation of the first book of poems of Ukrainian poet Ilya Kaminsky, who is well, a renowned presence in contemporary English poetry. Pienso que este lo publicó en Tupelo Press, no sé. Yeah, it was Tupelo Press. Ilya Kaminsky is a really good poet, dancing in Odessa, bailando en Odessa en español. Tenemos un poeta mainstream, pero es bastante nunca publicado en México, pero que es muy bueno, que se llama Joseph Komunyaka. We have two cases of mainstream poets that haven't been published in Mexico and who aren't really heard or read in Mexican poetry, who are Joseph Komunyaka, whose Dienka Ida we published. Yeah. Tenemos este poeta alemán que es muy divertido, una poesía que no estamos acostumbrados en la tradición mexicana y que tampoco he leído en otras tradiciones, que se llama Michael Agustin. Los poemas no leen poemas. The poems not read poems. Well, we also have this book by a German poet who isn't really known anywhere, but he's a really propositive, interesting character because of his mixture of illustration and extended techniques of poetry, which also have a lot of humor. And his book we have published here is called Poems Do Not Read Poems. Yo no dije todo eso. Pero bueno, Sergio es great. Y Paul Muldoon, que es un poeta irlandés, no. Yes, we have also the other case of a mainstream poet who is not read or sufficiently known in Mexico and has never been translated is Paul Muldoon, who we issued also. Vamos a leer algunos poemas de estos poetas en inglés, pero en español. Y bueno, un poeta alemán, ¿no? Now we're going to make a little experiment. Okay, voy a leer un poema de Joseph Komunyaka en español. Okay. Again. Okay. Okay. Hanoi, Hanan. Ray Charles, su voz nos llama desde la alta hierba y nosotros nos agachamos tras los sacos de arena. Hola, hermanos negros, hola. Georgia también está en mi mente. Las bengalas florecen sobre los árboles. Ahí está Hannah de nuevo. A ver si le podemos encender la puta mecha esta vez. Los proyectiles dibujan un arco pálido en el crepúsculo. Su voz sale de un seto a mano izquierda. Es sábado por la noche en los Estados Unidos. Imaginamos, bueno, es viernes, ¿no? Imaginamos qué estarán haciendo vuestras mujeres. Creo que voy a dejar que os lo cuente Tina Turner. Soldaditos nostálgicos. Los obuses corcovean como una manada de caballos detrás de la alambrada. Sabéis que sois hombres muertos, ¿verdad? Estáis muertos, igual que King, hoy en Memphis. Muchachos, estáis rodeados por la división del general Tran Doe. Sus palabras hieren como balas de un francotirador. Hermanos negros, por quienes estáis muriendo, lanzamos una ráfaga de balas trazadoras. Los Phantom Jets se despliegan en abanicos sobre los árboles. La artillería dispara al objetivo. Su voz resucita y la sentimos hablar de nuevo. Una flor sangrante de la que nadie sabe su nombre verdadero. Sois una mierda de tiradores, G.I.s. Se oyen sus carcajadas salir del suelo, como si los altavoces estuvieran enterrados debajo de nuestros pies. And so, well, to finish, I will read a poem by Ilya Kaminsky in Spanish. It's called El Tango de mi Madre. Veo sus ventanas abiertas en la lluvia, ropa lavada en las ventanas. Ella monta un pony salvaje en mi cumpleaños, un pony blanco en el séptimo piso. ¿Y dónde lo dejamos? En el balcón, el pony relincha en el balcón durante 9 semanas. En el centro de mi vida mi madre baila. Sí, aquí, como en la infancia, mi madre pide describir las etapas de mi felicidad.
habla de sopas, toda ella es contarlas. Entre los regimientos de platillos y de paños se mueve tan rápido, se queda estática, abriendo y cerrando puertas. Pero, ¿qué era la felicidad? Un pony en el balcón, el pasado de mi madre, una capa que usaba en los hombros. Dibujo un eje a través de la tarde para verla a sus 60, cortejando una lengua extranjera. Joven, no tan joven, mi madre galopa un pony en el séptimo piso. Se convierte en una extraña y hace que es ella, abre lo que está cerrado, cierra lo que está abierto. Ok, voy a leer unos cuantos poemas. Tiene un epígrafe de Gottfried Benn que es: ¿pueden los poetas cambiar el mundo? Can the poets change the world? Can the poets change the world? ¿Es la poesía un continente o un océano? Is poetry a continent or an ocean? ¿Hay más poemas escritos o más no escritos? Are there more poems written or more unwritten? ¿Cuánto cuesta la producción de un poema? How much does the production of a poem cost? ¿Qué poema dice más sobre su autor? Which poem says more about its author? ¿El primero o el último que escribe? Is it the first one or the last they write? ¿Cuántos poemas mensuales necesita una familia media de cuatro para poder salir adelante? How many monthly poems does a middle-class family of four persons need to keep going on? ¿Debe un poema contener todo lo que viene en el periódico? Should a poem contain everything that is written in the paper? ¿O todo lo que no viene en el periódico? Or everything that is not written in the paper? ¿Qué palabras han aparecido nunca en un poema? Which words have been never appeared in a poem? ¿Qué es lo contrario de un poema? What is the contrary thing to a poem? ¿Dónde radica la diferencia entre un poema con título y uno sin título? Where does the difference of a poem without a title and of a poem with a title start? Cuando se considera que uno tiene título y el otro no lo tiene. When it is considered that one of the poems has a title and the other one doesn't. ¿Pueden los poemas resucitar a los muertos? Can poems bring back the dead? Thank you. Gracias.